¿Quién no le pone su tequilita y su sal en el altar de muertos a sus seres queridos? Soy Beca Duncan y esto es La Historia de las Cosas. Acompáñame a descubrir la historia del altar de muertos. En México, las culturas precolombinas comprendían a la muerte como parte de una dualidad inseparable de la vida. Es decir, entendían a la muerte como parte de la vida, pues una no se podía entender sin la otra. Por esto, la representación de la muerte ha acompañado la historia de México en diversos episodios. El altar de muertos puede ser la forma más cotidiana en la que convivimos hoy con nuestros muertos. En la época prehispánica, la muerte comenzaba con un viaje por el Mictlán, que era el reino de los muertos, también conocido como Xomayán. A este, los españoles lo entendieron como el infierno, pues hay que recordar que ellos venían con una concepción católica del mundo. Este recorrido por el Mictlán duraba 4 días. Al llegar, ofrecían obsequios a Mictlantecuhtli y Victlaltecíhuatl. Ahí tenían que pasar una prueba de 4 años. Y si la superaban, podían reposar en la obsidiana de los muertos. Lo que hoy conocemos como el Día de Muertos se celebraba en el noveno mes del calendario solar, coincidiendo con agosto, y se celebraba todo un mes. Hay registro de que los totonacas, nahuas, mexicas y mayas eran partícipes de diversas prácticas rituales relacionadas con la muerte. A diferencia de la concepción española, los antiguos mexicanos pensaban que el tipo de muerte estaba ligado al destino que tendría el espíritu. Por ejemplo, aquellos que habían muerto ahogados iban al Tlalocan, los muertos en guerra, los guerreros y las mujeres muertas en el parto iban al Omeyocan, en donde habitaba Huitzilopochtli. Los entierros estaban acompañados con objetos que habían sido utilizados por los muertos y que podía necesitar en su tránsito al inframundo. En el siglo XVI, tras la conquista de los españoles, la concepción de la muerte se ligó a la idea que se tiene del cristianismo. Por esto, se da una combinación de las dos culturas, debido al sincretismo que existió en este periodo. En esta época, se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos. En esta ceremonia, eran recibidos en el puerto de Veracruz y distribuidos a distintos lugares. Entre las cosas que acompañaban esta distribución, había flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias. Reliquias de pan de azúcar, los cuales serían los abuelos de la calavera de azúcar y el pan de muerto. En la actualidad, el Día de Muertos se realiza desde el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, fechas establecidas por la Iglesia Católica para celebrar a todos los santos y los fieles difuntos. En estos días se cree que las ánimas de los muertos regresan en la noche para gozar con platillos y flores que les son ofrecidos. Ahora, el altar de muertos se construye en niveles, los cuales representan las diversas capas de la existencia. Hay de 2 niveles que representan el cielo y la tierra, de 3 en el que se agrega el purgatorio y pueden llegar hasta los 7 niveles. En la tradición más purista se forran con tela negra y blanca. Se coloca la imagen de un santo en el primer nivel. En el segundo van las ánimas del purgatorio. En el tercero se coloca la sal que representa la purificación del espíritu. En el cuarto el personaje principal y el pan. En el quinto la fruta y la comida preferida del difunto. En el sexto la fotografía de las personas ya fallecidas y que se recuerdan por medio del altar. Además, se agrega una cruz, que puede ser de sal o ceniza, y se coloca junto a la foto del difunto. El copal y el incienso también son agregados, los cuales son destinados a purificar y limpiar las energías del lugar. El arco representa la entrada al mundo de los muertos. Las velas y veladoras son la luz que guía al alma en este mundo. El agua representa la pureza del alma. Las flores, en particular de cempasúchil, por su olor, guían a los espíritus a través de este mundo. Las calaveras son de diversos materiales y representan, obviamente, la presencia de la muerte. El pan representa la Eucaristía de la tradición católica. Las bebidas alcohólicas son para el disfrute y goce del muerto. Y los objetos del difunto se usan para que pueda recordar memorias y momentos de su vida. Así pues, el altar de muertos es un sincretismo entre la cultura prehispánica y la española. ¿Y ustedes cómo colocan el altar a sus difuntos? Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios. Soy Beca Duncan y esto fue La Historia de las Cosas. Si te gustó, no se te olvide suscribirte y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Déjame aquí abajo tus sugerencias con nuevas historias que quieres que te cuente. Y no se te olvide darle me gusta a este video.